La clínica arbitraje la dictó Sensei Luis Vázquez, que es el director técnico nacional y sudamericano de nuestra escuela. Participaron todas las escuelas que forman parte de la Federación de Karate de Tierra del Fuego, con las que venimos trabajando ya hace más de 20 años en la provincia. Participaron cerca de 25 cinturones negros y avanzados de todas estas escuelas, y realmente fue una jornada muy productiva, donde se vivió básicamente camaradería, buena predisposición, ganas de ponerse de acuerdo, porque básicamente somos escuelas diferentes que trabajamos de manera conjunta por el karate de Tierra del Fuego. Entonces realmente fue una jornada muy positiva, muy productiva, y donde hubo mucha camaradería y mucha, realmente, una buena predisposición. Esto es, bueno, en vistas al próximo fin de semana que se va a desarrollar el torneo nacional. ¿En qué va a consistir esta jornada deportiva? El torneo nacional es de la Escuela Kodokan, la Escuela Shoryu Kodokan, que es una de las escuelas que forma parte de la federación y que encabezo yo acá en Tierra del Fuego. El sábado y domingo es una competencia deportiva. El día sábado van a participar todos los que son los adultos, o a partir de categorías de cadetes y juveniles, a partir de los 13 años, hasta adultos de todas las categorías, desde categorías novicios o principiantes hasta cinturones negros y avanzados y senior, o sea, profesor, gente que son cinturones negros y que tienen más de 40 años de práctica. El día sábado se van a disputar categorías de formas, de combate y de kobudo, que es manejo de armas tradicionales de Okinawa. Y aparte va a haber un seminario de capacitación para los practicantes avanzados de la Escuela Kodokan. Y el día domingo, desde las 10 horas también en la mañana, las categorías infantiles, donde también va a haber kata por equipo y combate, pero mucho más restringido porque son chicos y todavía están aprendiendo, y donde, bueno, se busca por sobre todas las cosas cuidarlos y alentarlos a que sigan practicando y no que sean experiencias así como traumáticas de tan pequeños. Así que bueno, nada, invitamos a toda la comunidad que quiera participar. La entrada va a ser libre y gratuita en el gimnasio de Nashiro. Y bueno, todo está dado como para vivir una fiesta del karate, porque hay varias delegaciones ya confirmadas y un número importante de competidores en ambos días. Queremos agradecer desde la Escuela Kodokan, primeramente al vicepresidente del Instituto Municipal de Deporte, a Guillermo Navarro, porque bueno, el fin de semana nos permitió que podamos realizar la clínica de arbitraje en el Polideportivo Municipal. Y bueno, en lo que respecta al torneo que viene la semana que viene, al secretario de Deporte, el profesor Ramiro Bravo, a las legisladoras Carrasco y Marcela Gómez, que fueron las que nos apoyaron para el interés provincial de nuestro torneo. Obviamente a la gobernadora, que siempre apoyó el deporte y a nuestra escuela en particular y en cada actividad que hemos hecho. Así que bueno, y a varias empresas que nos están dando una mano para que el torneo salga de la mejor manera. A todos ellos, muchísimas gracias.